Rouse ha salido. ¿Eh? Que Rouse ha salido. ¿Otra vez? ¿En serio entra y se ha salido? Ah, de no, la Hydra. Se ha salido de Rey. ¿Pero y eso? No sé. No sé, pongo yo el segundo equipo ahora. Vamos a ver si aguantamos. Vamos ahí. Vamos a darle un poquito a Sekiro. A ver qué tal. Vamos a intentar farmear un poquito. Esos tíos pagan muy bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De las riquezas. ¿Y cuál era la de la experiencia? ¿No es? ¿Hay una de experiencia? No, vamos a tirar de riquezas, vamos a tirar de riquezas. Vale. Vamos a ver. Sé que hay uno de objetos, hay uno de objetos. Uy, 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 que viene. Espero que se dé la vuelta, la vengo. Tenía que haber cruzado. Creo que la he liado. Creo que la he liado. Ah, no. Pero vamos a hacer esto. ¡Ah! ¡Qué chiste! Ahora te doy la vuelta. ¡Vamos por arriba! ¡Uy, uy, uy! No lo he liado. Vamos a chapar. Pues mira, aún me sigue valiendo. Aún me sigue valiendo, pero ya me... La verdad es que me da bastante. Vamos a ver si conseguimos. El otro, mira, el otro nos ha perdido visión de software. Vamos a ver si nos pierden de... Vale, parece que lo va a perder ya. Los amarillos les cuesta más distraerse, ¿eh? Los cabrones estos, a los del gorro. Eso sí, dan un mogollón de experiencia y todo, pero... Les cuesta a los amigos. Vale, tenemos esto. La esfera, por suerte, aún no dura. El bicho este, si no me equivoco, ahora avanza a andar un poco. En cuanto avanza a andar, vamos a engancharlo. O no va a avanzar. No lo sé, ya no lo sé. Joder, ya no me acuerdo ni cómo se hacía esto. Aguantamos. A ver si nos metemos por aquí. El arquero ese nos da muchos problemas. Porque nos pilla de cara. Ha ido ya la esfera. Cabla. No pasa nada. Ahora es cuando hay que darle. En cuanto perdamos, lo despistemos, hay que darle. ¿Y tú qué tal estás, Carlos Fati? ¿Qué tal todo? Vamos a ver. Este. No
Son bastante cerdos estos. Vamos a ver. Esperarnos un poquito, está volviendo ya a su posición. Se le va a ir enseguida, supongo. A ver, a ver. Relájate ya, titán. Se ve un poco tenso. Ahí está. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Vale. Entonces, debería darle ya, ¿no? Oh, vamos a probar. LOL, me ha visto, LOL. Voy a ver esto. Vale, ya para matarlo. Buena suerte, chaval. ¡Ah! Pues no lo voy a hacer, no tiene pinta que lo vaya a conseguir. ¿Cómo lo he hecho yo esto otras veces? Esto lo he hecho 20 veces yo. ¿A que me ha tirado algo? Esto me lo he hecho ya 20 veces y ahora me lo están liando todos los ratos, tío. Mándalo. Vamos a ver. Ese es Raúl. ¿Dónde está Raúl? Dentro del Discord. ¿En el Discord? Uh-huh. No lo oigo. Ah, que me está viendo el otro ahí. El otro trastornado está ahí encima mirando. Vale, maravilloso. No me he dado cuenta. Madre mía. Y entonces, ¿cómo cojones hacía yo esto? No lo sé. Me suena que el segundo cabrón ese se movía. Y es lo que me suena. Pero ya... ni puta idea. El otro ya se está relajando. A ver si podemos entrarle por el lado de la escalera. Yo creo que sí. Vale, vale, no, aún le queda un poquito, no vaya a ser que nos vea. Vale, ya está. Que claro, era meterme por el lado de la escalera, tío. No, no hacer como lo he hecho. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Hay que pillarle tranquilo a esto como se hacía. Vale. Uy, uy. Ahí está. Ahí te he visto. Ya no está viniendo el otro. Ya lo tenemos ahí. Se me ha ido la esfera, pero he conseguido. Sí, 187. Hierro, hierro por 2. Ole. Ole. Es como si que renta, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Esos tiran mucho hierro. Y el hierro se necesita para mejorar armas. Hola. Gracias. Venga, vamos a descansar y lo volvemos a hacer otra vez. Pero esta vez en plan rápido. O lo intentamos. Ah, pero no he descansado. Claro, pero para hacerlo tengo que matar al arquero. Tengo que irme una vez y matar al arquero. Si no mato al arquero ese que está de cara, estamos jodidos. Vale. Entonces vamos a ver. A ver un segundo. ¿Era? ¿No? ¿Era arriba? ¡Oli! Sí. ¡Oli, raro! No funciona el micro, no me lo puedo creer. ¿Eh? Te estoy teniendo de todo. No te oigo. Raúl. Ah, vale. Sí, sí, se te oye, Rob. Te he oído bajito, tío. ¿Qué pasa? Te estoy subiendo el volumen, dime. ¿Qué has hablado? Hola. ¿Y hablas bajito a posta, maldito cerdo? Es retrasado. Que tengo problemas con el ordenador. Ya, eso es lo que me dijiste el otro día, ¿no? Que te iba como el puto culo.
Sí. Pues hoy peor. ¿Hoy peor? ¿Cómo va ese equipo? Me cago en... ¿Por dónde vas? No he jugado, tío. No, estoy petando, estoy dándole ahora. Ya, pero es que estoy escaneando el PC, entonces no puedo abrir cosas ahora. Uy. Nárrame. Nada, estoy farmeando poco ahora. Oh, qué bien. ¿Quieres ir donde los monjes? Bueno, si ya fuiste, ¿no? Donde los monjes. Sí, estoy aquí, donde los monjes. Y ahí, farme ahí. Es que si voy por ahí, no lo voy a poder. No lo voy a poder lanzar, ¿no? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Pillaste el abanico? No. Pues deberías, para farmear. ¿Por qué para farmear? Porque te pones en medio de los grupos de tres monjes esos que hay por ahí y con un abanico los vuelas a los tres. ¿Qué haces? ¿Cómo va el Seki, digo, el Smite? ¿Qué es? ¡Uf! ¡Oh, pero mal! Y no ven que me lo puedo tener. Me está bien. ¡Ay, que hay un topo ahí! Está tonto de sombrero, está volviendo. Vamos a activarnos esto. Es que aquí se farmea muy bien el hierro, tío. ¿El hierro? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ya. No te puedo ver. ¿Cómo que se farmea el hierro? Farmea. ¿Hierro? Sí, hierro. Sueltan hierro cada 2x3. Si tiras una esfera de esas de las posesiones, te da más hierro. ¿Y si tocas la campana? Ah, no, tú la tocaste, Lema. Yo estoy con la campana. Jeff. A lo mejor es por eso. Pero me sueltan hierro. Mira, uno de hierro me ha tirado un feño. Voy a por el segundo. Otro de hierro, ¿ves? Me tira el hierro, tío. Y antes me habían tirado hasta dos de hierro. Nos casamos. Nada, subiré este puntito e intentaré ya por el del arco. Ah, aún no les mata el del arco. Vale, pues, vale. No he jugado, Raos. ¿Cómo lo voy a matar? Dice los únicos que me hice el otro día. Que yo no vicio como vosotros, tío. Pues yo no he jugado. Entonces, se está poniendo a dar vueltas a la notoria. A ver. ¿Hola? Hola. ¿Y ese salto que ha pegado? Thank you.
que vienen los dos. ¡Ah! Me han matado porque se me ha salido la tecla. Otra vez, macho, ¿en serio? La vieja excusa. Es verdad, que se me ha salido, coño. No quisiera yo que no se me saliera, ¿sabes? Compadre. No, porque no está bien. Te tardabas mucho. Oro, oro. Le he botado tunta, pero con todo, ¿no? Con todo no se puede. Muy jodido. Y más si se me salen las teclas. Era en plan el PC no se encendía, el monitor no pillaba señal y lo último que me faltaba era esperar a que tú entrases a la Hydra para poder seguir intentando solucionarlo. ¿El qué? ¿Qué pasa? Está tinte. Sí, está tinteado, se le nota. ¿Pero te has salido de la Hydra porque traes el lento? ¿En serio me ha visto, tío? Era desgraciado. Nada, espera ahora que tienes que creerlo, jodido. Pussy, lol. ¿Eh? Hola. ¿Qué? Ah, sí, que será que tú no lo has hecho veces. Además, te recuerdo que eres tú el que me dijiste que esto te lo habías pasado. Ya. ¿Pero cómo me ha visto? Yo tengo dos modos, ¿pa' qué? El modo Pussy o el modo Speedrun. Cuando dice así, el modo Pirra no lo he utilizado. Es que tío, que salta los muros, que hijo puta. Pilla despistado siempre por la misma. Que los pequeños esos saltan los muros, tío, es uno de esos escalones en alto. Está volviendo, venga, vuelve a tus hijos, Olai. Joder, bicho más cansino. ¡Tres! ¿Qué? ¡Venga, coño! Y después te espero yo a ti y no te digo nada. Te vas a quedar solo en la esperando. Isla, sí, llevo todo el rato esperándote hoy, desgraciado. Sí, sí. Te iba a decir invítame, pero mejor no. Que me dice que me está esperando y llevo todo el rato esperándolo al cerdo. Era falso. A tocarle toda la cara. ¿Ves, Tres? Es mejor que juegues al Sekiro porque así estás muriendo todo el rato y te da tiempo a darle a la Hydra. Sí. Nunca la que quise esto con la Hydra. No la tira. Me la ha llevado, me la ha llevado. Vamos por culo el karate aquí. Venga, vamos a seguir. Pa, que ya sé cómo se hace lo de la cometa. ¿Ya lo has visto? No lo he visto, pero la teoría está ahí. ¿Y cuál es tu teoría? A ver. Hay que hacer un ninjutsu. ¿Eh? ¿Eh? Que no sé qué es eso. Lo sabrá. Ey, el otro ya lo he visto. ¡Caos! ¿Cómo ha visto? Ahí está el hierro. Mira el dulce Gokan, está pinche. No sé dónde está. Vale, ya lo he visto. Vale, lo he visto. He intentado. Tío, vamos a matarlo, coño. Llevo un año sin escanear el PC. Y no encuentro nada. Eso es lo que más me preocupa. Aquí hay otro aquí.
está, ya lo tenemos. Pues sí, tío, dan caramelos. Hay hierro, que digo. ¿Te has cortado el pelo? ¿Eh? No. Ah. No, no me he cortado el pelo. Vamos al lío. Vamos a intentarlo, Raúl. Bien, justo ahora que lo he abierto. Qué bien. Stream. Pero lee, lee eso de la pantalla de carga. No sé qué ponía detrás de esa letra. Mierda. ¿Para qué querías que leyera lo de la pantalla? Necesitas... Era importante. ¿Eh? Era importante. Sí, sí, súper importante. Era importante. Mejor era la mía. A ver, es que el fuego. Material necesario. Me falta un material que no tengo. Y eso ya ni te digo lo que me falta. Me falta los dos. Vale, pues ya está. Magnetita. Y. Mira, hierro tengo de sobra, ¿ves? Si haces la quest de. No me acuerdo cómo. Kotaru, puedes conseguir magnetita. ¿Cómo se hace lo de. ¿Cómo, dónde se consigue el abanico, tío? ¿Pero ya lo puedo conseguir a este nivel? Sí, el abanico es donde justo te compartí pantalla que maté el boss ese a Parris. Pues al matar el boss. Ah, vale, pero eso es más adelante, sí, tengo que pasar por el acantilado. No, a ver, claro, poder puedes ir. Ah, ya, ya, vale, vale, no está bueno. Vamos a mejorar la lanza, tío, habrá que mejorar todo, ¿no? La lanza yo no soy muy fan. Lo que deberías tirar a mejorar es el shuriken este de la dama mariposa, que he oído que está chetísimo. ¿El shuriken de la dama mariposa? Sí, por la rama del hacha al tercero. ¿Shuriken socavador ese? A ver. No. Kunai fantasma. El sí. Claro. Ah, vale. Que a ver, que el shuriken socavador también es bastante bueno. Ya podremos ahora mismo. Si aquí. Quieres. Vamos a comprar saquitos. Vamos a guardarlos de nuevo. Lo vamos a necesitar. Saludos, amigo. Hay algo. Los objetos. Monedero pesado. Mira, vamos a comprar monedero pesado. Nota del apagado de tres pisos. ¿Esto ya lo tenemos? Sí, creo que sí. ¿No? ¿O no? No sé. Vale, pues nada. Hasta la próxima, venga, amigo. Hasta luego, titán. Vamos a morir. Se viene. Ah, por el guarro del arco, dice. Es un cerdo. No sabes tú bien lo guarro que es. Ya, ya lo sé, ya lo sé. No lo sabes bien. ¿A qué fase has llegado? A la segunda. Faltan tres. Vamos a ver. Agua corriente reduce el daño que recibe de la... Joder, es que esto estaría muy cheto, tío. El Ichimongi doble S, chetísimo, pa' que yo lo pillaría cuanto antes, lo de abajo justo. Ichimongi doble. Añade un segundo ataque con espada sobre tu cabeza, sobre la cabeza al Ichimongi. Ah, vale. Sí, el que no me gusta, hacerlo doble. Increíble, ¿eh? Ah. Increíble. Pa, pa. Vamos a viajar. ¿Era el castillo de China? Sí, el dojo superior, ¿verdad? Sí, vámonos. Vamos a morir, señores. Vamos. Ah, que ese tío es muy fácil, pa' que. Sí, sí, tirado. Si le parrileas todo perfecto, es muy fácil. Sí, sí, hombre, claro, como todos, ¿no? Y les parten la cara. ¡Mira! ¡Mira! ¿Ves cómo había un píxel donde no se activaba y podías acercarte a abrir el boss? ¡Lol! ¿Ves? ¡Ay, qué tío! Pero la puntita, puntita, en la puntica. Das un mini paso y ya está. Ya lo he liado, pollito. Lo que va muy bien contra este es atosigarlo lo máximo que puedas. ¿Cómo está el abuelo? Le cortas bastantes ataques a golpes. Spamear el ataque. A ver, hay veces que no hay que spamearlo, pero la mayoría del tiempo vas detrás de él y lo consigues. No pensé que volvería a verte. Ya
Ten cuidado, que tiene un arco. Capa. Vale, ya me la comí. Me cago en la puta. Joder, es que ya no me acuerdo que... ¿Estás muerto? Ya me voy a matar. ¿Ah, ya? Sí, sí, lo he hecho con el culo, tío. ¿Cómo era lo del salto, eh? Vigilar el salto y los puntos, ¿eh? Algunas se las puedes pisar, eh. Sí, sí, lo sé. Ah, no, esquiva. Vale, ya sé lo que dices. Sí, después del salto siempre chafa. En la primera fase. En la segunda ya cambia el patrón. ¿Solo? ¡Ah, cambió otro ataque más, joder! Yo tengo cuatro filas, ¿ves? Para que se sirve si te preparo más, tío. Palmo lo que... Pues si quedé por encima tuyo, ¿no? Palmo de sí, me dicen. Sácala, sácala. Ay, 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 ay. Chimongui, Chimongui. ¿Para qué? Me ha matado, tío. Joder, esta era la primera, estamos practicando. Es que ya estamos fríos del otro día. ¿Cómo estamos matando, tío? ¿Me dice? A ver, estamos matando al... Estamos en el Sekiro, tío. ¿Qué tienes? Esa habilidad que a ti no te gusta está chetísima. Sí, y la tengo puesta. Cambia la cámara. Ah, sí, hostia. Es lo peor de todo, la tengo puesta. Si ves que lo vas a hacer y no está el tío en rango todavía, lo puedes dejar cargando, el golpe. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pega un cojón más. A la postura y tal. Enfréntate a mí. Definitivamente tú eres triple. Van a perder. Te le llevo un bajito, hombre. No, que digo que esto es triple, odio. ¿Por qué? No me deja entrar, me pone el pandas, tío. ¿En serio? Bueno, pues siempre puedes suscribirte. Y otra vez ya, tres veces por semana, ¿no te jode? Pero como que no te sale los palos, tío. No sé, tío. Sí, es una puta mierda. Me voy, no vuelvo. Qué puta, ¿no, tío? Me hace bullying. Ah, tío, me estoy parrando. Venga, ven aquí. Ya lo pongo yo por ti. Gracias. ¿En serio? ¡Hola! ¿Estás todo bloqueado? ¿Estás bloqueado? Te rompió la muerte. ¿Y el arco? Joder, tío. Hasta que no le pillé, no me acuerdo de cómo era eso. Me ha pillado curándome, tío. Estamos sufriendo. Ah, de forma justa de morir, tío. Puta vida, me pilla siempre despistado con el salto ese, tío. No lo veo venir. El otro día ya se lo tenía todo cagado. Qué le he dicho. Ayuda invisible, qué bien. Sí que sí. A ver si la ayuda invisible por casualidad lo mata. ¿Cómo es? A mí lo que me tiene troleado. A mí lo que me trolea. Enfréntate a mí. Si no, pensé que volvería a verte. He saltado, tío, sin querer. Pues ya me ha matado. Hola, ese no lo había visto nunca. Hola, ese movimiento. De rayo. Eso no lo había visto nunca, Hacer animación de la sangre del dragón. En realidad te está dando pollazos en tu cara. Te mataré cuántas veces haga falta. Bueno.
hace siempre spameando el dash lateral, Packer. Y le esquivan la flecha. Muchas veces no le esquivan la flecha. Si no estás a la distancia prudencia. Te lo digo porque me ha pillado rango. Lo claro, es que ahí donde estabas ahora era muy cerca para hacer eso que te he dicho del dash. No, me estoy hablando de estar lejos y colar. Lo que no me acuerdo es el Ichimochi de los cojones, tío. Es lo que no me está saliendo y me está reventando por eso. Me como la carga esa suerte, tío. No, pero por ejemplo, ese golpe que le has dado le ha quitado el ataque suyo con el arco que te iba a hacer, ¿ves? Que ya, se lo puedes hacer en varios golpes. Ah, la 3 es el ahí está, el coño. Ese combo es muy bueno para que te lo aprendas y se lo parrites. Le rompes media postura o más. Ya, sí, luego, ya lo sé, si eso es lo que quería pillar, tío. Pero, porque mi salto tengo que parrilearle, no tengo que esquivarle. Le puedo parrilear el salto. Puedo hacer un parry y después pararle con la mierda esa. Joder, con el hijo puta este. Pues no jodido ni nada. Es que tiene una fase que saca el brazo que te cortó y lo tiene en la cabeza y tiene tres katanas. Reclamo para Rusia. A ver. Rusea bien. Eso pasaba. Nada, como tengo que ir a rusear algo. Joder. Es que no te digo. A perro, te tengo sin huevo. Que se va, pa' que a rusear a ver. Wow. Ah, vale, venga, tío. Luego me pasa. Hasta luego. Pero te estaba oyendo, tío. ¡Asco! Cuando quiera jugar esto ya me lo hace mal. Hostia, el que no te oía, tú. Esta sí que la oído. Hacia justo a para de pegar el palazo. Me voy a acercar el micro, mira, ahí, para que venga. ¿Para qué? Yo me lo maté ya. Ya, claro. ¿Te digo cómo acaba? Al final te casas con los pacientes. Venga, ¿qué queráis? Acorralarlo contra una pared como lo tienes tampoco es mala idea, ¿eh? Venga, venga, esa postura, se la revientas, se la revientas. ¡Ichimong! No, igual no, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué no le ha hecho el Ichimong de ese, tío? ¡Buah! No puede ser, tío. Lo tenía muerto, tío. Sí, ¿cómo que lo tenías? Lo tienes. ¡Ah, oh, mierda! ¡Hola! Este mataré cuántas veces ha matado. Sí. Tío, tío. Nada, no, lo mato. No vas mal de Gea. ¿Eh? Que no vas mal de Gea. He dicho que hay que matarlo no sé cuántas veces. 6 o 7, pero ¿qué más da? Joder, tío. Es que él tiene 3 ataques, tío. ¡Ahí! ¡El salto! ¡Uf! La postura. Sí, porque... ¡Hijo de puta, tío! Ahora no puede.
Pero eso después de ir conmigo, yo también sí estoy roto. También un poco. Ya jugando al Sekiro no me importaría. Como eres un puff. ¡Ah! El puff es bueno. Me he cambiado como tío, no va a tocar. ¡Hola! Has intentado chutarla, ¿no? ¡Qué falso! Voy a llevármelo. ¿La has visto? Te impulsa a servirlo. ¿En serio? ¡Ay, mira el lago, tío, por Dios! Me ha reventado. Veo cual mala grajea. ¡Pero si le damos! La gloria de Asina. Puto asco. De bicho. De verdad, pero ¿has visto cómo mató con la flecha esa, tío? Sí, que es muy cabrón. ¡Pero qué muy surrealista eso! Vamos de una forma falsísima. Ayuda invisible. De Z. De Z, tío. A ver si la ayuda invisible se lo carga. Lo he dicho antes, pero nunca pasa. ¡Buena, Matías Peloso! ¿Cómo estamos, tío? A ver si hay suerte y entra la gripe. Sí, entra un cáncer. Si no, yo mira. Volvería a verte. Ah, pues, iba a decir, me tienes que bajar, más rápido. Y encima con el golpe, debería tener todo. ¡Hola! Otra vez me ha salido, tío. Ya está muerto, tío. Me ha salido el puto mensaje. Pero eso no lo quitaste, mira, dale a desactivar esta tío, función. Pero ha vuelto a salir. Pero ¿por qué no le das a desactivar esta función rápida? Tío, lo que pone en azul, por Dios. Aquí hay que darle lo que pone en azul. Tres, cuando quiere le da, ¿sabes? Titán. Titán. Lo cierras muy rápido. Y está ahí la opción para quitarlo. Porque me pilla siempre en medio de un combate, Raus. Ya, pues sí, tú ya lo sabes que estás muerto cuando pasa eso. A ver, lo acabo de provocar a posta. Desactivar esta función. Tal. ¿Y dónde es? ¿Dónde es? ¿Raus? ¿Qué? Sí, estoy. Desactivado. Son las de itinerancia, creo, ¿no? No entiendo. ¿Está todo desactivado? ¿Está todo desactivado? Permitir que la tecla del método abreviado inicie. Vale, quita esa casilla. ¿De todos los lados? Supongo. Vale. No, abajo pone mostrar un mensaje de advertencia al activar teclas especiales. Ah, coño, pues ese va. También lo quitamos. Sí, tiene sí. Sonido al activar teclas. Que no quiero sonidos, que te vayas a tomar por culo. No quiero teclas especiales. Ya está. Vamos a ver si ahora. Mira, ha vuelto el secreto. Quietísimo. Vale, ha salido todo bien. Puta vida. Esta vez no iba mal, tampoco. A mí eso me hundió la vida en el Dark Souls. Sí, fue cuando ¿no? lo quité. Sí. Pues a mí me la he hecho perseguido y fue cuando lo quité. Pensé que volvería a ver. ¿En serio? Hijo de puta, en vez de utilizarlo a la primera, me lo utiliza a la segunda. ¿Te das cuenta? Hostia, ha saltado otra vez. Sí, ha vuelto a saltar el puto troll y me ha jodido bien. Porque ya me ha puesto nervioso, tío. A ver, ten en cuenta que este boss es jodido, ¿eh? Y tú vas con la cosa esa, la campana. ¿Me quieres decir que si no tuviera la campana tuya, yo me habría matado? No, pero te pegaría menos. El pavo haría lo mismo. Ya, pero joder, está cerca de matarlo. Sí. Comillas. No, le tenías casi rota la postura. Eso eran un par de chimongos bien dados y... Un par de chimongos. ¡Ole, chimongos! ¡Hala! ¡Hala!
¿Hola? Vale, cuando ves que le estás pegando y no le paras que está haciendo eso, prepárate para la ronda de parries. Escudo a la mierda. ¿En serio? ¿Pero qué esa hacha que es kilométrica? ¿Esa espada, coño? Coño, tal. Mirad, el último ha dado la práctica, ¿sabes? Ah, pues se las está llevando todas. Pero vamos fatal. Di que sí, di que sí. Oh, mierda. Yo seguía pegándola ahí, eh. Toma, el chimongui. Se viene. Oh, qué bueno. Ay, 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 me ha matado, tío. Joder, puta. ¿Había muerto ya? Ah, no. Estamos. Hacer de la sangre del dragón. Te mataré cuantas veces hagan falta. Una más, no hace falta muchas más. ¡Era Lichi Monkey! ¡Ay, Chimongi! ¿Pero qué? ¡Lo he matado! ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Hostia, lo ha matado! ¡Shinobi del descendiente! ¡Lo ha matado tú! ¿Ya está? Ahora se irá. No merecéis más. ¿No? Bueno, Seibar. ¿No preferís servir a otro señor? Ahora, no. ¿Para qué? ¿Vas a saber lo que vale un peine? ¡Hereje! Llamas hereje. Si es por la supervivencia de Asina. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora se empieza a quitar todo? ¿Pero que va a ser sobradito o qué? Aceptaré cualquier poder por impío que sea. Soportaré cualquier carga. Tarira, tarira. Hostia, que se ha vuelto cheto. Contra el relámpago de Tomoe. Hostia. Se ha puesto en plan chulo, ¿no? ¡Uy! Ese efecto ahí con el que el rayo de la espada, ¿eh? ¡Qué chito el efecto! Está de coña, ¿no? Ya está, ya va, ¿no? O sea, tengo que matarlo otra vez más. Bueno, ya sabes, o sea... ¿Ya lo del aquí, desvío ya? Relámpago ya te interesa más, ¿o...? Sí, ¿cómo se hace lo del desvío relámpago? ¿Sí? Mira, ese ataque te interesa hasta comértelo con el que te ha matado. ¿Por? Porque lo que tienes que hacer es cuando veas que va a tirar el rayo es saltas y comerte el ataque en el aire. Y antes de tocar el suelo, clic izquierdo para devolvérselo. Y los tuneas. Vale, invita a que le doy sin querer. ¿Qué cojones me estás contando, Raus? O sea... Tío, vete, no salgas por la ventana, ve para la sala del minibord de antes y lee el letrero que hay al fondo. ¿Ah, que hay un letrero? Vamos a leer. Antiguamente los fantasmas mandaban por la ciudad de Asina. Rayo de los fantasmas procedía de los dioses mantean y era imparable para los normales. Evita el suelo, devuelve el rayo. Cómete el ataque en el aire, clic izquierdo, se lo devuelve. Vale. Vale. Venga. Vamos ahí. Ahora solo hay que llegar otra vez. Te he invitado, Zres, cuando quieras, titán. Otra vez. No, no me sale, no me sale. ¿Cómo no te va a salir? Pues no me salió. El abuelo. Que todo esto también se lo puedes esquivar, ¿eh? Te lo he vuelto a invitar, ya. Devolverlo. Ya. Vale, vale, supongo que lo podré invitar, esquivar. Sí, o sea, yo quería comérmelos y se los esquivaba sin querer. Sí, a ver. ¡Ichimonki! ¡Esa no te la esperabas! La capital de Ichimonki. ¡Ok! ¡Ichimonki!
Kongi. La mierda, no me tocas. No puedes con el Ichi Kongi. Ah, pues sí, sí, sí que puede, sí. Es más el Ichi Kongi, me estás rayando. Ichi Kongi. Tira, tira ahí el Ichi Kongi, que yo tengo todos los Ichi Kongi que quiera. ¡Ay, que me viene el combo! Ya me ha roto la postura. Si lo tenías roto antes del combo. Ya, ya, no sé. Pero ha terminado de romperla. El chaval. Ah, ey, 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 tal. Está muy violento. ¡Uf! ¡Vaya parry! ¿Pero por qué estoy pegando todo el rato con el botón ese? Espérate un segundo, que le tengo que dar a la hidra. Vale, ya está. Buen Ichimongi, sí, sí. Toma. ¡Me ha matado! ¡No jodas! De la sangre del dragón. Estamos muy fuertes. Entonces te mataré cuantas veces hagan falta. Las que hagan falta, madre mía, venga. Me puedo su puta vida. Porque a veces salte cubre peón de las 3 o 4 flechas. Aquí estás, Ichimongi. ¿Quién tiene fuerte? ¿Qué tiene el Franco? No vi del descendiente celestial. Hala, ya va a reventar. ¿En serio? Es maravilloso. Esto por ser marito que está mal. ¡Ay, que era Ichimongi esta vez! ¡No lo esperaba! ¡En serio me ha dado, tío! Tengo la postura de la mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Salto! ¿Cómo me ha dado? Pues estamos a la mierda, ¿eh? Está complicado el tema, ¿eh? ¿Ichimongi? Si le da al Ichimongi, tío. Pues siempre puedes hacer lo que hizo Revenant y pasártelo fácil. ¿Qué? Pasarlo fácil. Lo único que tienes que hacer es meterle un perfect a la última fase. Ah, vale. Claro. ¿Dónde? Vale, pues ya, ya, sí. Oye, no vayas de malas. A ver, en este boss el combate de verdad empieza cuando te has quedado ya sin curaciones, pa' que... Ya está, cuando te lo tomas en serio. Pues me alegro, Franco, tío, felicidades. Qué complicado. Pero te falta cubrirte cuando salta. ¿Eh? Que no te cubres nunca cuando salta con el arco. Normalmente sí, pero esta vez no sé. Esta vez no sé por qué no, ¿sabes? O sea. Normalmente me suelo cubrir, pero. No sé qué está pasando hoy, tío. Bomba esa pa' qué, ¿eh? Sí, 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 una buena. Buenísimo. Si no la has visto, Ram. Sí, sí que la he visto. Ah, sí, está en el los dos, la punta pantalla. Ah, que no la has visto ellos, no, claro. ¿Cómo está el abuelo? Que no sabe ni lo que ha salido. Lord Ishin es... Bueno, pero yo me subo al carro. Es un milagro que siga. Vamos a ver. Nosotros. Joder, está jodido el bicho este. Enfréntate a mí, Shinobi. Pensé que volvería a ver. Ay, ¿sabes que se le puede ganar la primera vez a este? ¿Cómo? Ya. En el tutorial. Tú piensas que es muy bueno porque a ti te recupera postura y se la rompes al otro. Ya me lo he vuelto a ver, tío. O sea, impresionante. Me he comido gente de tanto más tarde. Ahí está.
Bule. Es la primera fase, ¿no? Toma, chingón. ¿Qué se me da el chibón, tío? Ay, puta vida. El poder de la sangre del dragón. Este mátale cuantas veces haga falta. Hola, me tiene arreconado. Postura de la renta. Tío, me está rascando. ¡Toma, lo mata! ¡Volvemos a por él! Ahora se transforma en Super Saiyan. Oye, pues lo has hecho hasta fácil esta vez, ¿eh? Es lo que te digo, le metes un perfecto esta última, se volviendo en un par de rayitos. Y me ha reventado. Prevalece. Y me ha pegado desde Ketama. ¿Hola? ¿Cuánto rango tiene eso? Tienes que devolverle ataque antes de tocar el suelo. He saltado, me comí el ataque y encima que me había alejado, me ha pegado desde Sebastopol con la espada, ¿sabes? O sea. ¿Y cómo esquivas eso? ¿Yéndote a la otra puerta del mapa o? ¿Pero el qué? El rayo. No, que el rayo te lo tienes que comer. ¿Cómo se lo devuelves? ¿Lo esquivabas? Enfréntate. Sí, a ver, pero yo qué sé, era en plan porque yo estaba intentando dar vueltas y pues él lo tiraba donde yo estaba, pero como yo me movía, pues el rayo pasaba de lado. Pero cuando te dé clic izquierdo ya está. Antes de tocar suelo. ¡Me he dado, tío! Me las estoy comiendo todas, tío. Esta me puede matar con esto. El otro... ¡Tío! Le he dado leche con Dios en los hombres. Y nada, tío. Otro ataque me... Pues ok. Vamos a intentar alejarnos de un poco y vamos en la siguiente. Si llegamos al de rayo, vamos a intentar ver el patrón que hace o algo, porque no me entero de nada. El rayo ese te pega desde Sebastopol. Ya, a ver. Enfréntate a mí. Si no. Y por rango no va a ser. Pensé que volvería a verte. Colado.
tío, no lo entiendo. Había soltado el clic, estaba bloqueando y se ha puesto a hacer el ataque. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Iba de puta madre. Muy raro, ¿no? Porque eso solo lo hace cuando el que tienes apretado primero es el derecho y luego apretas el izquierdo. Estaba bloqueando ataques y es que no he ido a atacar, ¿sabes? Le tienes que haber dado, si no. Pues lo habré rozado y el ratón ha detectado que le he dado, ¿sabes? No sé, es que ya te digo, no iba a atacarle, ¿sabes? Estaba defendiendo la posta. Para el Ichimonki ese. El Ichimonki es lo que has hecho. Ya me has entendido. Enfréntate. Yo lo he hecho. Oye, tírale unos Ichimongis de fuego, ¿no? Va, que la primera fase ya la tiene fácil, hombre. Sí, pues no me mata la tía. ¿En serio? Ah, pues me ha matado. Intenta para que el salto que hace antes del contraataque, ese que le puedes colar, en vez de cubrírtelo, parriteárselo. ¿Qué contraataque? Lo que dices es que es el Ichimongi. Porque primero te salta, ¿no? Yo no sé, tío. Se me atasca ahí con el Ichimongi. Míralo, ¿otra vez? No le he dado a atacar, tío. No entiendo. ¿Tengo mal el ratón o qué? Estoy flipándolo, ¿eh? No le estoy dando a atacar, tío, para que haga eso, ¿sabes? Es que no. Pues nada, a morir 200.000 veces, tío. No sé, lo veo muy desfasado este bicho. ¿Cómo está? Enfréntate a mí, Shinobi. Pensé que volvería a verte. Eso es lo que te digo. Antes de hacerle el contraataque, el ataque en salto que te hace te dirás parry. ¿Hasta lo paro? A ver, lo paras, no lo parreas. Por eso digo, todo lo que puedas joderle de barra, de gratis. Yo lo intento, ¿sabes? Lo más que hay que pillarlo bien. Ya, coño. Se me ha puesto a hacer el Ichimongi y los cojones otra vez, tío. Puta habilidad, Sí, lo he visto. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Es que no lo sé. Si lo supiera te lo diría, pero no entiendo por qué hace el puto Ichimongi todo el rato. El poder de la sangre del dragón. ¿Cuántas veces hagan falta? ¡Bloquea! Estoy dando la botón, tío. O sea. ¿Qué te quita? Claro, no me pega la botón. ¿Hola? ¡Mira! ¡He hecho otra vez el Ichimongi, tío! No lo entiendo por qué lo hace. No lo entiendo. Siempre, es que, joder, siempre pasa igual. Es como que se me queda atascado el ratón o algo, tío. No sé. Prueba ahora antes de entrar ahí donde spawneas, a ver. Es que, ¿qué pruebo?
Pues no sé, pega un par de golpes y luego cúbrete a ver si lo hace, yo qué sé, tío. Míralo, sí que lo hace. ¿Sí? Pues varias veces me lo ha hecho ya. Joder. Y luego muy rápido lo hace, tío. Míralo. Si lo hago muy rápido, lo hace, tío. Pues... mente fría. Madre mía, tío. Encima, el ratón me trolea, estoy flipando. Enfréntate a mí, Shinobi. Pensé que volvería a verte. Tengo la campana y el ratón 3. Hostia, se me ha metido con el hilo. Esta es una mierda, pero vamos de Dios. Esto lo he tenido que hacer. Madre mía, tío. Ya, pero a ver. Si lo intentas parrilear, esto es lo que pasa. Hasta que sepas el timeo exacto y ya no te comes ni una. No, pero eso es también tener un poco suerte que te salga bien, tío. A ver, por mucho que te conozcas el timeo exacto. Nah, pero yo mira, un truquillo que estoy... que me he dado cuenta, por lo menos que a mí me funciona, es al principio, te cubres de todo y escuchas. Escuchas cómo suena el cuando él te golpea en tu espada, ¿sabes? El clon, 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 clon. Y esos son los timeros a los que le tienes que meter el parry. Yo soy malísimo con eso. Enfréntate a mí. Pensé que volvería a verte. Míralo, me ha hecho lechito de esta vez, tío. Venga, 3, tío. Vamos. ¿Qué se va al 3? La merienda. En el momento que te rompe la postura, este tío ya te desgasta demasiado. Pero... por ejemplo, cubrirse de la... cuando tira 3 o 4 flechas está guay, pero cuando carga la gorda, esa sola te quita media postura, entonces es mejor intentar esquivarla de lado o cualquier cosa que cubrirla. Hasta que te la comes, como me hizo, ¿sabes? Ah, verdad que se va a hacer. No lo había leído. Hasta que te la comes como me la hizo. Entonces, pues, me voy con el dedo y la coloco. Toda la cara. No sé, tío. Tengo que hacer alguna vez. Bueno, por lo menos has visto el jefe entero ya. Si no, pensé que volvería a verte. Porque a mí también me pasa, ¿eh? Tengo el que se debe siempre darle un golpe más de lo que debería. Cuando salta en el aire te da tiempo a uno, pero tú ahí has intentado dos y luego ya no te dejó cubrirte a tiempo. ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, que me ha dado! ¡Que me lo permite! Sí, en el suelo. ¡Hola! ¿Por qué? ¿Quién le da los botones? No.
papel de la pata la de me como todas, tío. El puto salto de los cojones. Yo creo ya que me estoy rayando y por eso me está saliendo todo el rato mal, tío. ¿Cuántas cuentas de esas tienes de oración? Pocas. Pero me equivoco, pocas. No. Pues si estás a una o algo así de la mejora. No. Pocas. Solo tengo pocas. No sé, dale en la hoguera. Enfréntate a mí, Shinobi. Pensé que debería haberte. Y se quita la campana, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué hace eso así aleatorio, tío? Por eso que hay que estar a dos segundos un tiempo, porque si no... ¿Qué? Que por eso que hay que estar atosigándolo, porque si no el cabrón no se cubre y se regenera rapidísimo. Otro chico que tío, sin querer. Me cago en su muerte, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Me hacen los ichimongues como churros, tío, esto. Qué rabia, tío. El poder de la sangre del dragón. Entonces te mataré cuantas veces haga falta. Vale, podemos pasar la siguiente fase. Claro, pero en plan, o le devuelves lo del rayo. Bueno, a ver, practícalo por lo menos. Bien, sí. Píllalo en el aire y clic izquierdo, nada más te dé. Espaméalo, si hace falta, antes de tocar el suelo. Más. Me confío. ¡Ay! ¡Se lo he devuelto! ¡Coño! A ver, no le he dado, pero... Ya, hombre. Mira, lo tonto, mi postura la ha roto ya. Ya he llegado con vidas y...
Si hubiera ido con la combate vida, podría haber dejado. Esta vez le he jodido bien. Sí, sí, sí. Es que es muy cabrón el bicho este. Buah. Da un gusto cuando te lo cargas. Da un gusto cuando te lo cargas. Pues ya ves. Ha hecho el placer corporal, tío. Mira. Matarlo. A lo mejor si hubiera tenido rajeas de esas, tío. Ese Alka. Buenas, Alka. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el abuelo? Vamos a enfréntate a mí. Si no. Pensé que volvería a verte. ¡Ay, no! Pues nada, volver a intentarlo. Vaya bicho, macho, hijo de puta, macho. Ah, vamos a intentarlo, venga, una vez más. Enfréntate a mí. Si no. Pensé que volvería a tres, dos, uno. Pero, ya lo mató una vez. Oh. Y ahí agobiándole. Juego. Shinobi del descendiente del espacio. Dame la máquina. Tira al pisar. ¡No! ¿Pero por qué hace eso? ¿No? Estoy recuperando la moto, ¿verdad? Pero no lo entenderé. Ahí sí que no lo entiendo, tío. Porque es que te pasa lo mismo que a mí, que sprintas en vez de quedarte quieto y darle al botón sin más. Entonces el juego no hace el contraataque. Lo sabe. Buenas, querido. Poder de la sangre del dragón. Entonces te mataré cuantas veces hagan falta. ¡Ah! ¡Oh, no me jodas las putas flechas, tío!
Venga, va, va, que ya lo tienes. No lo sé ni cómo, pero vamos a ver. ¡Ay, ya no! ¡No lo mató! ¡Ayuda, Poli! Buena suerte. ¡Oh! Ahora, ¡qué chorro has tenido ahí, hola! Ahora se transforma en super... Tío, estaba ya al límite, ¿no? ¡Ay, que se le puede echar por la espada! Seguro las que te echan por la espada, ¿no? Ah, eso se puede echar por... LOL. ¡Qué rayo! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué no sé qué está pasando aquí, pero... Se ha metido un minuto la voz. ¡Ay, pero si lo hubieran devuelto, estaría muerto ya, ¿verdad? ¡Oh, que lo matas sin rayo y sin hostias! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, pues revive! ¡Revive, revive, revive! ¡Coño, revive! ¡Hijo de puta! ¡Revive! ¡La liado! ¡La liado! ¡Me he vuelto nervioso! ¡Me ha muerto! ¡Ah! ¡No puede ser, tío! Pero ¿los dos a la vez? Y me creía que no revivía. Si hubiera revivido rápido, lo hubiera matado, tío. No puede ser. ¿Has visto eso, Raúl, tío? No veo mucho en refear. No, me creía que estaba muerto, tío. Si me había matado antes. Enfréntate a mí. Sí. Ya, pero es... O sea... Las... ¿Ves encima de tu vida las bolas rosas esas que hay una que está cargándose? Pues eso, si lo ejecutas, se te recarga. Anda. O sea, si pasas de fase, tienes otra. Ya estaba aquí. Sí, ya estaba, ya. Pero venga, ya lo hemos matado. Me voy terminando, no voy a extender. Más ingea en la primera fase, simple. Lunillas. Mira, mala, tío. Acabo de bloquear los dos ataques. Gracias a la mejora de bloqueo aéreo. A lo mejor es esa, ¿eh? Nada, mientras me cura el joder, ¿verdad? Otra vez. Me acaba de reventar. Ya he perdido. Oh, ¿en serio? Me ha dado en el puto final. ¡Ay, qué espera! ¡Qué magia el otro, tío! Yo lo he visto con el humo, tío. Lo he visto lo que hace con el puto. A lo mismo. No me ha quedado potis, maravilloso. Nos vamos a solear. Pa' que liada. Que guay, buenas. Taipito ahí, buenas. Vamos a la tercera fase, vamos a pero va a estar nervioso. Cuántas veces hagan falta. Ahora
Vaya forma de hacer el ridículo. Ay, señor. Me tiene ya la cabeza frita al bicho de este tío. Me cago. Oye, es que van a morir todos con la gripe. A tomar por culo todos y la gripe. Tú piensa en el pobre Thresh que está atascado en el mini jefe que va después del ogro. Yo lo veo. Enfréntate a mí. Si no, pensé que volvería a verte. Pero si te da el último tiro, gracias. ¿Hola? El poder de la sangre del dragón. Entonces te mataré cuantas veces haga falta. Era la mejor. Que te comes siempre la piel. ¡Pero qué! ¡No ha hecho nada! Es el final. ¡Qué cámara, tío! Es un boss. El final boss, dice. Bueno, yo no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Mira que he dejado que me matase, digo, porque se reinicia. No voy a gastar lo real, que lo mato en la siguiente y tengo otra vida. A ver, tengo tarde. Pero nada. Vaya, joder de mierda. Qué mal se me está. Venga, vamos ahí. Enfréntate a mí. Si no, pensé que volvería a verte. Joder, ¿en serio? ¡Pero! Tío, dándole al Sif, ¿eh? Spameando el Sif. El poder de la sangre del dragón. Entonces te mataré por falso. ¡Y me ha subido su madre! Ni te has movido. Te has... ¿Cómo? Le estaba dando, ¿sabes, Raúl? Ya, por eso digo que cómo coño es... ¿Por qué no lo...? No sé. No lo sé, tío. Hay cosas que a veces este juego me deja un poco troll. Buenas, James. ¿Cómo estamos? A veces me deja un poco... Son sin sentido. Joder, antes hemos estado muy cerca. Muy cerca, ¿eh? De llegar a ver su cuarta fase. Cuéntate a mí. ¿Te imaginas? Esto es un no parar. Y se puede hacer eso, tío. Se pone a correr hacia adelante, tío. La flecha gorda. Ah, Llevaste un poco para atrás en vez de full lateral. Pero vamos, que no sé si eso ha tenido algo que ver. Este tío es muy falso. Supongo que ha sido eso, que no lo encuentro. Maravilloso. El poder de la sangre del dragón. Te mataré cuántas veces. ¿Pero qué cojones? Que no lo tengo tarjeteado. No lo he tarjeteado. Se me ha olvidado tarjetearlo, tío. Si es que es lo que te digo, tengo ya el cerebro frito, macho.
Lo puedes tarjetear estando muerto, creo, ¿eh? Antes de revivir. ¿En serio? Creo que sí. Joder. No lo tarjeteo. Puto bicho de mierda. Las veces que habré muerto. Menos mal que mis tíos son resistentes a la gripe, tío. Enfréntate a mí. Si no. Pensé que volvería. A ver, a la vieja que te da el cascabel y su hijo fue a verlo y estaban los dos muertos. Pero él lo achaca a que cuando te matas a la mariposa se mueren por la historia. Yo no estoy tan seguro. ¡Que me ha dado la última flecha, tío! Poder de la sangre del dragón. Lo último de cuántas veces ha dado falta. La última flecha. ¡Hijo de puta! ¿Os he botado los dos, tío? ¡Hijo de puta! ¡Tira! Venga. Hemos iniciado la segunda fase con 5 botes. No vi el descendiente del espacio. Bien, bien. ¿Por qué no lo ha hecho, tío? ¡Ay, me ha hecho un bichimón! ¿En serio? Esta vez sí que ha sido mal. Esta vez ha sido mal. Le he dado perfecto. Hostia. ¡Ah, oh, sí, tenía que ir a verla! Pero fatal, ¿eh? Ya tengo el cerebro. ¡Ay, macho, mi chipón, qué hizo! Bueno, vamos contigo, güey. Con los Ichimonguis, tú. Y me ha roto la defensa, tío. No te asina. Pues nada. Nada por culo. Pues esta vez no he revivido, tío. No. Creo que la ejecución no lo recarga entero. No lo recarga entero. Creo que hay que aguantar un rato ahí haciendo blocks. No, lo que carga es eso, matar enemigos sueltos o ejecutar. A lo mejor hay que ejecutarlo las dos veces para tener la vida. No lo sé. Cuatro. Enfréntate a mí. Si no, pensé que volvería a verte. Pero saca otra vez el arco, tío. Saca el arco. Pa. Vale, lo mato una vez. Si es que me metáis, me lo ha merecido, me la voy a esperar. Joder. Y me mata, Nini. Impresionante, tío. El poder de la sangre del dragón. Este mataré cuantas veces hagan falta. Sí, el juego del suelo no es más seguro, precisamente, ¿vale? Claro, que la defensa. Para roto la defensa en el último meco, que es el que duele, tío. Vale. No le he conseguido bajar nada, ¿verdad?
¡Ah, oh, tío, que la salva ahí! Mucho le he pillado. Ejecutado. Pasamos a la siguiente fase. Tenemos una boti. Vamos. Tenemos una boti. Estoy muerto. Sí. No. Devuélvele el rayo. Bien. Devuélvele el rayo, como si fuera fácil. Que sí, joder, es lo más fácil. ¡Pero que he saltado! Pues nada, 20 veces dando al botón de saltar. He reventado la barra de espacio. Pero la he reventado. Sí, lo he reventado. Es que no tienes que encadenar ataques si no estás seguro de que se lo puedes colar. Porque si no, luego no puedes cambiar de... Claro. Si ya has hecho justo... la animación de atacar, por mucho que spames el espacio, no va a pasar nada. Ya, yo lo sé, tío, pero... ¿Sabes exactamente que justo cuando vas a atacar... tío va a tirar el rayo? Pues está jodido. Enfréntate a mí. No, pero si no, yo en vez de estar clic, pues hacía un ataque, veía a ver que no pasaba nada, otro, veía a ver que no pasaba nada, otro, en vez de estar constantemente dándole golpes. Pero por ejemplo, en esta fase, cuando tradeas con él, hay muchos que le puedes parrilear directamente en vez de estar tú pegándole. ¿Eh? ¿Qué? Aquí en el... ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que digo que en esta fase, cuando te estás pegando con él, que a veces te golpea, es mucho mejor parrilearle que devolverle golpes y cortarle la animación, porque le jodes bastante más barra. Claro, llegas sin botellas, llegas sin la mierda. Ese es el problema de la última. ¡Qué pero! Oh. Claro, porque hace chivo, ¿no? La gloria de Asma. Si más loros ha puesto a chillar, pues ya está. Ay, señor. Esto es súper fácil. Podría matarte media hora, ¿qué? Bueno. Te diría que a partir de aquí el juego se vuelve más fácil, pero... ¿Ha pensado?
no aprendes mucho. A la fuerza, ¿sabes? Es que si no, no lo pasas. ¿Qué me ha hecho ahí, tío? No sé qué pasa. Sangre del dragón. ¿Cuántas veces? Yo quítalo de la campa, ¿eh? ¿Ahora? Digo que si te vuelves muy loco, que quites lo de la campana. Tenemos 5 potis, señores. Esta es la de verdad. El rayo guansotea, ¿eh? Bien, ¿te mata? Del claro. ¡Ay, de la mierda! No, vamos bien. Vamos, se lo han metido, qué buena. Uf. A ver, no guasotea, pero ojito. Ojito al rayo, ¿sabes? Va, pa, que está muy buena. ¡Ya está! ¡GG! ¡Toma! ¡Oh, Sina! ¡Toma! ¡Necesita! Nos hemos pegado ya por el brazo. ¡Has pillado! ¡Sí, ay, señor! ¡Ni chiste de un sanguito! ¡He llegado con 5 potis! ¡Con 5 potis me lo he pasado, tío! Estoy flipándolo. Derramo de una víctima de bomba. Puesta en plumas espirituales. Recuperar el elemento sorpresa. Que convierte la sangre derramada en la víctima en un... What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Un ataque? Una fumada. Una fumada. Para hacer mi táctica del Assassin's Creed, más fácil todavía. O sea, que apuñalas y la sangre que dejas vuelve humo y te haces otra vez. Sí, cuesta emblemas, pero... ¡Tito, no! ¡Me lo he matado! ¿Y ahora qué? Sí. ¡Joder, macho! Y ahora viene... que era broma, que ahora viene el modo Star, venga. La cuarta fase, yo te he avisado. Claro. Veo que habéis vencido. Ahora dices, si el boss soy yo, tal. Y de otra forma... ¿Lo sois? No he venido a luchar. Mira cómo saca la espada. Lord Genichiro. Son las... Que si por lo menos te recargasen las pociones, pero no, tienes cero. Sí. Ahora dice el tío, me quedan 5 potis, te toco hasta la cara. Rejuvenecedoras. Mira, ¿en serio? ¡Que se está levantando! Esta tierra... ¡Ánimo, Paque! ¡Así más pesado! ¡Lo es todo para mí! El primero de la televisión. ¡Ole, yo! ¡Ella! Cierra la cara ahí. Sacrificaría la humanidad. Eres un poco chungo, tío. Resurrección. Pues si tú llevas resucitando 2 horas, ¿sabes? Sí. Espérate que ahora se hacen nuestro resucitar. Qué juego más surrealista. Los enemigos resucitan. ¿Y resucita? Venga, va. Te llevo yo todo por. Adiós. Venga, corre. Sí que sí. Ah. Tira, pa' tu puta casa. Y sí. Lo que nos ha costado.
Joder. ¿Para qué? Ya tengo, descansa, descansa. Ah, no, me quedan dos puntos. Descansa, descansa. ¿Te imaginas que le dé descansa y aparece el bicho? Sobra, ojalá, tío. La animación otra vez. ¿Cómo está el abuelo? Es tremendo, ¿eh? Ay, señor. Ay, señorcito. Lo que nos ha costado. Ay, ¿qué te pasa, tontáculo? Al fin, he podido cumplir las órdenes de mi señor. Me alegro Estoy mucho. Las gracias. ¿A quién servís exactamente? A Isshin Ashina. Soy médico al servicio de Lord Isshin. ¿Y por qué os ordenó ayudarme? Lord Isshin no tiene interés en usar el poder del acervo del dragón. Por eso... Intentó ayudar a Lord Kuro a huir de Ashina. Correcto. El mensaje que encontré en el pozo. ¿Era vuestro? Eso es. Mi labor ha terminado. Poco a poco. Pero creo que ese ya lo viste, hombre. Deberíais ver. ¿Cuál? ¿No? Lord Kuro el... está abajo. Que cuando fuiste a por los molinillos esos... Sí. ¿O no? ¿No llegaste a ir? Sí, claro que he ido por los molinillos. No, ya, pero por el otro camino que había, por esa parte. Ah, no sabía. Sí, que subes arriba, que está tío. Claro, de la armadura, sí. Pero ese es el que dice, creo. Eso no es un samurái, ¿sabes? Es un tío de la edad medieval, ¿sabes? No me jodas. Y una armadura medieval. ¡Robert! Otra vez, yo descanso, tío. Pero al final, ¿sabéis cómo se mata eso? Sí. ¿Cómo? Por un vídeo. Spoiler. Jefe. He venido a por vos, mi señor. Sí, has hecho bien en venir. Has hecho bien en venir, pero ahora te vas tú solo, máquina. Debemos abandonar a Ashina. Lobo, mi sangre. La sangre del dragón impide que los hombres mueran. A ti te ocurre lo mismo. Ah, sí, no me había dado cuenta. Si no hubieras querido salvarte, lo repetiría si me dieran otra oportunidad. Sin embargo, no morir provoca estancamiento. El juramento inmortal, las aguas rejuvenecedoras, la dracogripe. Corrompen a los hombres hasta que ya no pueden vivir como tales. Sí, es deseo un... cortar las cadenas de estancamiento del acervo del dragón. Lobo, me ayudarás a cumplir este propósito. Ayudar a Kuro, obedecer el código de hierro y proteger a Kuro. ¿Tú a qué le has dado, Raúl? Dale a la primera. ¿Por qué? Porque tienes que ver lo que pasa. ¿Y si le doy a la segunda no pasa? No. Ah, pues venga, la verdad. Padre, no puedo romper el... ¿A que no puedo? Padre, ya has visto lo que pasa, es como el Pokémon, tío. Vale, pues esto que es pa' tontos. No puedo protegeros a vos. Yo sinceramente le iba a dar a la segunda, ¿sabes? Es la misión. Pero la primera que pasa algo y como le doy. Y vuelto a la vida por mí. Como cuando te preguntan, ¿quieres unirte al Team Rocket? Son tantas que ya no se pueden contar. El número no importa, puesto que lo hice con el fin de defender a mi señor. No deseo condenarte a una eternidad en la que no puedas morir. Lobo, ayúdame en mi misión de abandonar la inmortalidad. Que tú no vales, déjame esa cosa rara. Como deseéis. Gracias, mi fiel lobo. Entonces no hay nada, ¿no? Sí, pero están hablando como muy cerca, sin ningún motivo. Sí, por eso, ¿sabes? En plan de... ¡Lobo! Empieza a dar tu lengüetazo. Madre mía. ¿Sigue la conversación? Ah, que tengo que volver a seguir, ¿no? Si queremos acabar con la inmortalidad, sé de un buen sitio donde podemos empezar. ¿Pero cómo que queremos acabar con la inmortalidad? Que como me quite la inmortalidad, ¿te crees que me pasa el juego, máquina? Sobre el arte de la... Parece que... esta ruta y falta para empajar. Describe cómo realizar el ritual del abandono de la mortalidad. Entra al santuario base del palacio manantial. Las lágrimas del dragón sagrado del reino. Es un registro antiguo del castillo. Lágrimas del dragón sagradas del reino divino. Sí, creo que con las lágrimas del dragón sería posible acabar con el acervo. Pero, ¿el reino divino? Ya lo sé. Lobo, ese incensario de ahí pertenecía a alguien interesante. Y ahora me sale examinar quemador de incienso. Qué bien. ¿Tiene algo de especial? Me contaron que hace mucho, otro descendiente celestial vivía aquí, en el castillo Ashina. Se llamaba Lord Takeru. Vamos, señores, este incensario era suyo. ¿Dónde está ahora? Al parecer murió hace mucho tiempo, envuelto en el aroma del manantial. Regreso al reino divino.
Supuestamente esas fueron sus últimas palabras. Estáis diciendo que el aroma del manantial es la clave para llegar al reino divino. Eso creo. Luego, unos descubramos la verdad juntos. Espera, vamos a ver el aroma, tal. Y aquí no hay nada. ¡Ay, ay! Tesoro detrás. ¡Magnetita, tío! ¡Dios! Pues ya estaría. ¿Ya estaría? No, me dice que siga hablando. Para poder comenzar, seguro que algunos de los libros de Lord Takeru sigue libros que fue recogiendo para los buscaré. Además de encontrar el modo de llegar al reino, podríamos investigar también cómo... Buena idea. Si alguien sabe la respuesta. Lobo, ven. Lobo, ven conmigo. Joder, podría ser un poco más rápido, titán. Tiene las patitas pequeñas. Escucha, a tu ritmo. Va descalzo, tío, no te rayes. Ven conmigo, pero si estoy aquí, ¿por qué te das la vuelta? Mira medio de lado, gilipollas. Bueno, Lorishin no está en la ciudadela de este castillo. Luego, aquí donde yo he dicho, no me rayes. Recuperando en una de esas atalayas. No, tres pasitos. Sin embargo, el camino está cortado. Su salud es un poco... ¿Cómo puedo entrar? En el tejado hay un camino por donde patrullan los ninjas nictibios. Es para Shinobi. Pero me imagino que eso no será problema para ti. Creo que los nictibios usan señales de humo como referencia. Sí. Así que si sigues sus señales de humo, deberías poder llegar hasta Lord Ishin. Y puedes alcanzar el tejado desde esta ventana. ¡Uy, qué bien! Hombre, pues gracias. ¿Y dónde está la ventana? ¿Me puedo ir ya? Tengo que seguir hablando con él. Por favor, matadme. Encuentra a Lord Ishin. Y pregúntale si se está recuperando en una de las atalayas. Sube al techo por la por ventana favor, abierta que vuelva al... y sigue las señales de humo de los nictibios. Te encomiendo. O sea... No se calla. ¿En serio otra vez hablando? No. ¿Ya no? Encuentra al origen. Ah, vale. Se ya, está... Ya está... Estás volviendo loco. Digo, no me jodas, tío. Mátame, ¿sabes? Que venga el del rayo y me mate 7 veces más y rague con él. Pero no me jodas. El niño rata este. Y aquí, ¿qué? Si no puedo... Aquí hay una habitación escondida, ¿sabes? Que no tiene nada. Maravilloso. La típica habitación, ¿no? Entonces subo para arriba, otra vez. Pues no. ¿Cómo que no? Nada. Detrás del niño, en la esquina, hombre. ¿En la ventana? ¿Esa ventana? Ah, LOL, que se abre. ¿Cómo que no era cerámica? La verdad es que el sector eso me ha sorprendido, ¿vale? No he dicho nada por no spamear siempre lo mismo, pero. Sinceramente, te queda la manetita esta, te dan un poco de cerámica y me lo paso en detalle. Ahora se viene la épica quest de encontrar a Lord Ishin. Pero una cosa. Que está a 10 metros en realidad. Sí, está en el siguiente tejado ahí, ¿no? Atención al laberinto de humo en los tejados, ¿eh? No sé si serás capaz de perseguirlo. Hostias. ¿Será ese? La verdad es que está chungo, ¿eh? Joder, macho. Sobre el descendiente celestial. Sí, me gustaría preguntar algo. Pero antes... Pero para de agacharse con todo el mundo. ¡Saque! ¡Saque! ¡Os lo habéis ganado! Ah, ¿qué vas a dar saque? Saque inferior. Saque turbio sin refinar recibido de Ishi. El saque se comparte. El saque turbio es uno de los favoritos de Ishi Ashina. Tiene un sabor intenso y con cuerpo. Por otra parte, tiene fama de emborrachar demasiado y muy rápido. Las aguas rejuvenecedoras hechizaron a mi nieto Genichiro. Hicisteis bien en darle fin. ¿No te suena? Os doy las gracias. Solo seguí el código que me enseñó mi padre. ¿El código de hierro de los shinobi? Ya veo. Eres el hijo del búho. Mira la cámara un poco a la derecha. ¿De dónde la tienes? La rebelión. Sí. ¿Qué? Y vuestros viajes. La pared. No hay nada. Os han traído hasta aquí. Ah, pues no. Que nos unen son muy que no está colgado, LOL. ¿No creéis? ¿Sekiro? ¿Sois? ¿Qué es lo que queréis saber? ¿Has visto que te llamo Sekiro? ¿Y qué pasa? El descendiente. ¿Quién te dio el nombre ese? Quiere dejar de ser inmortal. No, debo ya, averiguar cómo conseguir. ¡De las ratas! La espada mortal. ¿Qué ratas? Con un arma semejante. Que te manda a matar las ratas. Quizás sea la clave de lo que buscáis. La espada mortal.
es capaz de matar a quien no puede morir por medios normales. ¿A quien no puede morir? Creo que los llaman los apestados. Nunca los he conocido. Ahora me está diciendo que meta la catacumba. Pero se dice que no morirían, ni aunque les apuñalasen el corazón o les arrancasen la cabeza. ¿No, Raúl? ¿Qué? Me está diciendo que me vaya si a la las historias son ciertas, ¿no? Serán temibles. Para matar a un monstruo así, necesitaréis la espada mortal. ¿El paradero de la... ¿Dónde está la espada mortal? Dicen que está en el templo Senpo. Sin embargo, dicen que no se puede desenvainar. ¿Qué queréis decir? No sé qué significa, solo es lo que he oído. El templo Senpo sí que... Sin embargo, la puerta del templo está cerrada. ¿Quién sabe qué estarán haciendo esos degenerados aislados en las montañas? No hay ni un camino decente que lleve hasta allí. ¿Le di bebida? Ah, se lo... Saque inferior, que le gusta. Te lo ha dado él. Me ha dicho que le gusta, yo le invito, tío. El colega. ¿Qué le doy? ¿Alcohol del mono, tío? Cada uno desbloquea una conversación distinta. Ah, le doy el del mono, va. Tomad un poco de saque. ¡Ah, Sekiro! ¡Qué bien me conocéis! ¡Los quiero emborrachar! ¡Vaya! Quiero poner fácil. ¡Pero si es alcohol de mono! Esto es lo que se siente cuando traga fuego. Vale. ¿Sabéis qué otro nombre? No. No, lo llaman vino de Shura. Vino de Shura. Maté a uno hace un Shura. O algo ¿qué parecido? Son los Shura, exactamente? Aquellos que no cesan de matar. Son los que terminan por convertirse en Shur. Ni siquiera recuerdan porque están sumidos en un trance. Se matan solo por matan placer, solo, pero... también lo veo en vuestra mirada. Si os conviene olvidarlo. Entiendo. ¿Le sigo invitando a Sake? Venga, no quiero poner fácil, ¿no? En la cámara tiene cerca. ¿Me estáis ofreciendo? ¿Ves? Por siguen... ¿Por qué os os batisteis en duelo, verdad? Lo cierto es que era muy fuerte y usó técnicas... Llave. ...que es exactamente el relámpago de Tomoe. Es una técnica de la mentora de Genichi. Seguro que fue ¿su mentora? Tomoe. No hay muchos maestros de la espada como ella. Su estilo de lucha se asemeja a la danza. Y al mirarla, es como si te arrastrasen a lo más... Quedé cautivo. He vivido una vida larga, pero aquella vez... No puedo terminar. Entonces, si le pregunto sobre la espada mortal, no me va a decir nada, ¿no? Ya está, ya hemos hablado de él, sobre todo, con todo. De todo, tío. Creo que la Shin dicen... Vale. Osmar. Entonces ahora hay que ir a por la espada, tío. ¿No, Raúl? ¿Raúl? ¿Raúl? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? 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 ¡A la niño cueva! ¿A la niño cueva? ¿What? ¿Que vuelvas a hablar con el chaval? No, pero hay que... Ya, pero... Está resfriado. ¡Ay! ¡Ay, que se va a resfriar el niño! Leer, mierda. No, he encontrado algo. Estaría allí. Ah, maravilloso. A ver, que huele un poco a flor de cerezo. Maravilloso también. ¿Os habéis encontrado? Sí, me dio por derrotar a Genichiro. Entiendo. Y pensar que Lord Genichiro fue capaz de beber el sedimento. Sedimento rey. Es el nombre que recibe una parte muy concentrada. Estoy segura de que lo has visto. El sedimento rejuvenecedor otorga una gran resistencia a la carne. Quien lo consume es capaz de aguantar golpes que serían letales. Mi mentor, Dogen, investigó todo su trabajo. Documentos, medicinas, no sé quién fue. Pero he oído que uno de sus aprendices con... Puede que Doyun. Le preguntasteis a Lord Kuro. Que... Sí. ¿Y? Hemos decidido cortar los lazos de la inmortalidad. Entiendo. Os agradezco la ayuda que me... Puto Doyun. Casi sí, parece que os estéis despidiendo de mí para siempre. A mí me la he liado. He cumplido las órdenes de mi señor. Pues no sabía que de qué era la quest. Venid a verme y es mala. Hablar cuando queráis. ¿Quién está? Os prestaré no, esta no. La del Doyun. ¿Cuál es la del Doyun, tío? Ah, ah, ah. Ya me está liando. Adiós.
Hay que ir a por la espada, tío. Habla con el niño. Pero que no está el niño. Está en la biblioteca. Ah, aquí está la biblioteca, no. Coño, no sabía que estaba al lado de la biblioteca. Ya me desapareció fuerte del cañón. Ahora me da la llave del santuario de los círculos, esto, ¿no? Este polvo es tuyo. No, no sé de qué es eso. Así es, la espada mortal podría ser la clave para acabar con... La espada mortal. Es una hoja con el poder de matar a los inmortales. Ya veo. Como digáis. Por mi parte, he buscado libros que pudiese... Parece que Lord Takeru sí buscaba el modo de llegar al... De momento, he encontrado un detalle real... Y es... Un... Una flor. Mostrar la... La gota de cerezo. Mi señor, esto... Eso hace el juego más fácil. Es una gota de cerebro. Eso es para hacer el juego más cuando fácil. Cuando se rompe el juramento inmortal del acervo de se dice que esto es... Si se lo das, que lo dejaría. Revives otra vez. Es muy probable. Puedo usar esta gota de cerezo para... El juramento de mi señor. Entiendo, pero no la rechazas. Revives una vez más adicional. Sí. Uh-huh. ¿Una flor? Primero. Pues mira, WhatsApp, cuando te hagas los frutos. Sí, Caín, podría. Podría mirarlo, a ver. ¿Cómo pasa? Pues vamos a ir al cine. Ahora te lo... No te oye, dices. Era del Lord Takeru. ¿Eh? Estaba buscando información sobre el aroma del manantial y qué relación tiene con el reino divino. Hay agua que fluye desde el manantial por toda Ashina. Y el libro habla de una flor de loto blanca. Parece que es un componente. Las profundidades. Quizás sí, después ya claro, supongo que las... ¿Dónde está? Más allá de Gayun San, como su nombre, ningún camino conduce a... Puto Genichiro. Pero... ¿Eh? El Genichiro. Aún se ha ido vivo. Ya lo sé. Si se ha tirado, ha hecho ahí un piquitas con el rayo y se ha salvado. Pues nada, señores, lo vamos a ir dejando ya. Lo vamos a ir dejando ya y esta noche a ver si podemos volver otro ratito. Menú de técnicas ninjutsu. Se han desbloqueado espacios de equipo para técnicas ninjutsu. Ay, qué bien. Son las técnicas ninjutsu. Ah, el humo sangriento, eso. El humo sangriento. Humo sangriento, la madre que me... Bueno, señores, pues nada, nos vamos a ir yendo ya. Esta noche seguramente volvamos. Muchas gracias por estar aquí y nada, luego más y mejor. Hasta luego, gente. Chao.